Buenos días. Bien, chicos, vamos a comenzar ya que somos cuatro personas. A ver, quiero ver. Express, ya. A ver, Anthony, ya le di el permiso para que ingrese, pero no está ingresando. Bueno, ya. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a comenzar el tema de lo que es historia del Perú. Tengo acá en la pantalla, ya ustedes habrán sacado lo que es la copia, ¿no? Perdón, la impresión del documento referente al tema de la era del Huano, que es el tema número 7, referente a lo que es historia del Perú, ¿ya? Vamos a comenzar, ¿ya? A ver, un ratito, por favor, creo que están entrando otros. No, no, no. Ok. Comparto. Ok. A ver. Vamos a ver. La era del Huano en sí, vamos a recordar un poco, porque también es parte de nuestra historia y también es parte también de un hecho importantísimo que ocurrió un mes de octubre. Todos lo recordamos como lo que es el llamado el combate de Angamos, que también ha sido parte de esta historia que nosotros hemos vivido y ha sido parte del Perú y sigue haciéndolo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, referente a. A ver, un ratito. Ya emití uno. Ok. Ok. Muy bien. Bien. Vamos a ver, dice, se conoce como la era del Huano a un periodo de estabilidad y prosperidad que vivió el Perú entre los años 1845 y 1866. Miren cuánto tiempo fue la duración de esta prosperidad que hubo referente a la era del Huano. Cuando el Estado peruano fue sostenido por los importantes ingresos generados por la exportación de guano, principalmente hacia Europa, donde se desarrollaba la revolución agrícola. La naturaleza vino al rescate del Perú y financió el futuro éxito de los gobiernos de Castilla, principalmente. Sí, el gobierno de Castilla fue la etapa más importante en la cual tuvimos esta era. La fecha del inicio de la era del Huano se fija comúnmente en el año 1845, año en el que Castilla comenzó su primer gobierno. El historiador Basadre denomina esta etapa como la de la prosperidad falaz, pues la bonanza fue efímera y terminó poco después de la guerra contra España, etc. Antes de lo que es el combate de Angamos, vamos a tomar un hecho importantísimo, ¿no? Fue referente a lo que es el combate de 2 de mayo, ¿no? En la que también los españoles, obviamente, al ver también que habían perdido una colonia, ya, miren cuánto tiempo pasó, estamos hablando del año 1824, que fue el último enfrentamiento entre patriotas y españoles en la Pampa del Aquino, en Ayacucho, más llamada como la Batalla de Ayacucho. Pasó tanto tiempo, ¿no?, para que ocurriese lo que es el año 1866, lo que es de España. Miren, 1845, una bonanza increíble, 1866 ocurre el episodio en la cual viene, ¿no?, esa etapa en la que los españoles no solamente eran regresar a la colonia, sino era también la idea también de qué, de también apoderarse del guano, porque sabían de que el guano era importante y que daba obviamente dinero. Bien, entonces la necesidad de ver todo ello hizo que ocurriese ese primer enfrentamiento en el combate de 2 de mayo. Luego, pasados los años, los tiempos, vino lo que es el 8 de octubre con el combate de Angamos, en la cual Perú pierde dos departamentos, Arica y Tarapacá, pero no solamente lo pierde porque quería territorio, sino los chilenos, sino que era también porque
porque sabían que había guano salitre. Entonces, una excusa que los chilenos querían era ello también. Sí, había divisas, había dinero. Bien, vamos a ver lo que es la historia del guano. A lo largo de cientos de años, el excremento se fue depositando en las islas, los islotes y las puntas del litoral peruano. Fue en las islas de Chincha donde se encontraron los yacimientos más importantes de este recurso. El guano es un abono de origen orgánico, formado por las deyecciones de las aves marinas, siendo el guanay el ave marina de mayor producción de este recurso. En la composición química del guano también intervienen las plumas, cadáveres de aves y arena. Las propiedades fertilizantes del guano de las islas en el Perú fueron conocidas desde épocas pre-incas, ¿no? Sí, mire, ya teníamos ya algo anteriores, y no era solamente de ese tiempo, del primer gobierno de Ramón Castilla, estamos hablando ya de anterioridad, estamos hablando de la época incaica, ya había noción de lo que era el guano, pero no de esa magnitud de ese tiempo del 45 hasta el 66. Por eso, un hecho que recalcar en ello, ¿no? Por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales, señala que los incas también lo utilizaban como fertilizante y que además tenían una política de protección de las aves. O sea, era importante la protección en sí. Es decir, la protección no se da de ahora, estamos hablando ya de tiempo. Es decir, miren la importancia de ello, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esos detalles importantísimos, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, me mandan un mensaje por el chat de acá del Zoom, por favor. Rosa, ¿estamos bien, Rosa? ¿Me escuchas, hija? Valeria, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ok, muy bien. Ya, perfecto. Ok, sigamos entonces. Sigamos entonces. Entonces, ya tenemos un recordar referente a los hechos importantísimos. Si la era de guano se inicia en el año 1845 en el primer gobierno de Ramón Castilla. Basadre lo pone como que fuese una propiedad falaz. ¿Qué es falaz? No es real, es decir, fue solamente una época en la cual Perú no supo aprovechar. Lamentablemente, desde ya estamos viendo que los gobiernos que pasaron no lo supieron aprovechar, perdieron, no lo supieron utilizar como materia prima. Entonces, lamentablemente, no lo vieron así a futuro. Digamos, los estudios científicos acerca de las propiedades fertilizantes del guano de las islas los inicia el destacado científico alemán Alexander von Humboldt. Recogió las primeras muestras de este fertilizante natural y las envió a Francia para su análisis, dando a conocer las valiosas propiedades del fertilizante del guano. Posteriormente, Thomas White, químico consultor de la Real Sociedad de Agricultura de Londres, quien realizó una serie de análisis del guano de las islas de Chincha, determinó que era el fertilizante más rico en sales amoniacales y pobre en fosfatos terrosos, debido a que se encuentra en una zona carente de lluvias. Si hubiera habido lluvias, obviamente hubiera habido fosfato, pero ya era importante. Miren, dos importantes científicos, ¿no? Un científico y un consultor dan ese análisis, ese punto de vista en el cual dan la importancia del guano, ¿no? Porque era importantísimo. No, ahí estamos hablando sobre por qué el guano es un fertilizante, el por qué, ¿no? Sigamos. Y también, obviamente, la importancia del ave. En este caso, estamos hablando del guanay, que es el ave principal, que tiene sus heces o excremento como punto de guano para poder ayudar, obviamente, a la agricultura, ¿no? Contexto internacional. Europa y más específicamente Inglaterra durante los siglos XIII, ¿no? Y el siglo XIX desarrolló la revolución agrícola, un antecedente de la gran revolución industrial. Ante ello surge la necesidad de obtener
La mayor cantidad de materias primas para abastecer a su floreciente industria. Mire, ya en Europa, su antecesor de la revolución agrícola era la revolución industrial, pero para ello tenían que tener una materia prima importante. Y ya sabían, ya tenían una noción de lo que era el guano por intermedio, obviamente, de su consultor, en este caso, Thomas White, de haber dado ya ese avance de decir que era un fertilizante importantísimo, ¿ya? Entonces, ya se estaba dando ya esa importancia, ¿no? Sigamos. Ahora, dice, por aquella época, signada por una aguda crisis de agrícola, Inglaterra le dio la gran importancia a los fertilizantes naturales que habían en cantidades ingentes en el Perú. El guano y el salitre, pues gracias a ellos, podían aumentar su producción agrícola, fundamentalmente en el cultivo de algodón, que sería la materia prima base para su industria textil. Es decir, para que puedan tener algodón ellos y sea su base de su industria, ellos necesitaban tener el guano y el salitre. El guano aquí no tenía en ese tiempo, año 1845, 1866, Perú. ¿Sí? O sea, ya ellos sabían de ello. ¿Sí? Ellos sabían que Perú tenía esa materia prima importantísima para poder ellos avanzar en su industria o en su producción agrícola. Bien, ese es el contexto internacional. Etapas de la explotación. Durante la época de la explotación, el guano de las islas se establecieron los siguientes sistemas de explotación de recursos. Vamos con la primera. Primera etapa, más llamado como el contrato de arrendamiento, hasta el año 1841. Se inició durante el gobierno del presidente Agustín Gamarra. Mediante este sistema, el gobierno peruano entregó un arrendamiento a las islas de Chincha al comerciante limeño Francisco Quirós por un periodo de 6 años, a 10.000 pesos por año. El Estado, al percatarse que era un contrato desfavorable, lo anuló en el año 1841 y fue el primer contrato guanero. O sea, el primer contrato guanero fue el arrendamiento que le dieron a un limeño llamado Francisco Quirós, la isla de Chincha, porque en sí era el punto donde se encontraba el guano, ¿no? La materia prima que necesitaban los países europeos. Entonces, pero se dieron cuenta de que así le pagasen 10 mil pesos al año, era un contrato desfavorable porque ya no era del Estado, sino era en sí de una persona natural. Con pocas palabras se le puede decir como la propiedad privada. Entonces, ya dejaba de ser el Estado. Por eso en ese momento, ¿qué es lo que hicieron? Anularon el contrato en el año 1841 y nuevamente el Estado tomó la isla de Chincha, ¿sí? Ese fue el primer contrato de arrendamiento. La segunda etapa fue el sistema de venta directa, porque fue el año 1846. 1841 fue el contrato, ese mismo año se termina, se lo anulan y al año siguiente hacen lo que es el sistema de venta directa. El Estado peruano asume tres maneras directas de explotación de recursos. Más llamada como el sistema de consignaciones, que fue el año 1847, que fue otra manera, en la cual dice que se estableció un sistema de las consignaciones, por el cual los comerciantes actuaban por cuenta del Estado como mandatarios a cambio de comisiones por la venta realizada. Ellos se encargaban de todo el proceso de producción del guano, como extracción, transporte, almacenamiento, venta o colocación, a ver un ratito, ya, colocación en el mercado europeo. Acá hacemos un alto. En la segunda etapa, que fue el año 1842, ya al terminar o al no haber anulado el contrato de los 41, que fue dado a Francisco Quirós y lo anularon, pasaron a lo que es sistema venta directa. Es decir, tú como país me compras a mí como Perú y yo te lo vendo directamente. Acá no hay intermediarios, ¿sí? Al año 1847, eso duró 82, 42, 43, 45, 46. Fueron 5 años porque en el año 47 pasaron al sistema de consignación. ¿Qué quiere decir? Ahí ya existía un intermediario. ¿Por qué? Porque el Estado les daba a los comerciantes para que actúen como mandatarios a cambio de una comisión. Es decir, yo como vendedor, es como decir, el que vende autos, la empresa Hyundai tiene sus vendedores, ellos venden autos y por la venta de un auto ellos reciben una comisión. Por colocarlo reciben una comisión determinada.
¿Ya? Entonces, así era. Entonces, el Estado le decía, ¿sabes qué? Tú como vendedor, tú me lo vas a vender, tú lo vas a colocar, tú vas a buscar almacenes, tú vas a colocar lo que vendría a ser la extracción, transporte, todo. Y yo por ello te doy tu comisión que te mere que te, y te pago. Perfecto, si tú lo colocas al mercado europeo y bacán, sí. Esa era la consignación. Ya no era una venta directa de país a país, sino era un intermediario. En un inicio los consignatarios fueron extranjeros, miren, a un inicio, o sea, no eran de acá. Si venía un europeo, un inglés, y el inglés decía, ¿sabes qué, Perú? Yo quiero ser un consignatario de ustedes, yo lo coloco en el mercado europeo, pero ustedes me tienen que pagar a mí una comisión. ¿Bacán? Ah, ya, chévere, entonces no hay problema. ¿Bacán? Hasta ahí todo bien. Entonces, sigamos. Ya, ok. Ah, no, 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 ya. Un inicio, ya. Como las casas comerciales, como el caso de Quirós Allinger, peruana inglesa, la casa Gisquelli de Inglaterra y el Pumerol Pomerolux de Portugal. A partir del gobierno de Castilla se dio la preferencia a funcionarios internacionales. Es decir, en época de Agustín Gamarra se daba prioridad a los consignatarios ingleses, es decir, extranjeros. Bueno, saben el caso de Francisco Quirós que se unió con un inglés para hacer consignatario porque sabía, obviamente, que había divisas, había dinero, no quería perder, obviamente, ¿no? Entonces, sigamos. Cuando entró Ramón Castilla, dijo, ¿sabes qué, extranjeros? Alto. Está bien, bienvenidos sean, pero también vamos a dar chance a los nacionales. Entonces dieron puerta a los consignatarios nacionales. Sigamos. El consignatario trataba de lograr el mayor precio posible por el guano, descontando sus gastos y comisión. Lo que subía conforme conseguía mejores precios y entregaba la diferencia al gobierno. Esto se lograba quedarse con el 60% del precio bruto, lo que era una ganancia enorme. Imagínate, es decir, lo que tenía que ser en sí no era un solo consignatario, eran varios, imagínense, eran varios que tenían que brindar, obviamente, el producto, en este caso, el guano, al mejor precio. Al mejor producto, a la mejor materia prima que se le daba, obviamente había obviamente una buena remuneración, una buena comisión, una buena ganancia. Y la ganancia no era del 100%, tenías el 60% y el 40% era para el Estado. Imagínate, es decir, era una competencia fuerte, ¿no? Es como te doy el ejemplo en caso de hoy los vendedores de tangibles e intangibles, ¿no? El que vende un auto, una inmobiliaria, va a competir con otra empresa que también vende inmobiliaria y tiene su grupo de personal de venta. El que tiene una buena presentación, un buen gusto, trata de convencer al cliente, obviamente gana la venta y tiene un mayor porcentaje. Así es, o sea, así era la consignación. Vamos a la cuarta etapa, que era el sistema de monopolio, que ocurrió ya en el año 1869. El Estado peruano le entregó todo el monopolio de la comercialización del guano a la casa francesa Dreyfus, hermanos. De esta manera se dejó de lado a los consignatarios peruanos debido a que no cumplían más que un rol de testaferro. O sea, ya no eran consignatarios, eran unos testaferros. ¿Por qué? Porque la casa Dreyfus era la encargada de manejar a través de lo que se llama sistema de monopolio. ¿De acuerdo? Sigamos, ¿no? Utilización y despilfarro de los ingresos. Los ingresos del guano se utilizaron de la siguiente manera. Vamos a concentrarnos acá en este cuadro que está a colores para que nos cuenta cómo se invirtió los ingresos del guano. El 7% fue la reducción de las cargas tributarias de los pobres. Muy poco. En el guano daba ganancias al Estado, pero el Estado tenía que también darle un buen beneficio a la gente más necesitada. Era muy pobre la reducción a la carga tributaria de los pobres. O sea, el pobre seguía pagando, obviamente, mucho más fuerte. Expansión de la burocracia civil, que fue, miren, es decir, fue un 20, un 29% la expansión de la burocracia civil. ¡Wow! Increíble, ¿no? Es decir, todo era papeleo, todo era un proceso y obviamente había obviamente una lentitud y en muchos casos un atraso.
Expansión de la fuerza militar, que fue un 24,5%. Si bien claro ayudó, obviamente el ejército fue un poquito más creciendo. Pago de las transferencias a extranjeros, que fue un 11,5%, perdón, fue un 8%. Y a los peruanos fue de un 11,5%, fue un poco más. Obviamente porque el peruano tenía un poquito más de conocimiento a lo que estaba ofreciendo, ¿no? Inversión en ferrocarriles, eso es lo que pasó en el gobierno de Ramón Castilla. Año 1845, que fue su primer gobierno, por eso fue Ramón Castilla reconocido como el encargado de abolir lo que es la esclavitud y obviamente también de colocar los trenes tanto de Lima y Callao. Importante hecho que de Ramón Castilla que tuvo. Sigamos. Prosperidad falaz, es lo que nos decía justo Basadre, justo acá. ¿Qué decía Basadre? Basadre hablaba, por acá está. Basadre hablaba de que en nuestra etapa como la de la prosperidad falaz. Vamos a qué se refiere ello. Vamos a ver, dice, la riqueza producida por el guano no contribuyó al desarrollo integral y equilibrado del Perú. Ahí está lo que le decía y lo que va dado a este cuadro. Que no daba, es decir, si obviamente teníamos un recurso importante que era el guano, pero miren cómo estaba todavía el pobre haciéndose más pobre, ¿no? Cómo la burocracia crecía más todavía, ¿no? Digamos, significó el desarrollo del Estado centralista limeño y criollo mediante un fortalecimiento de los aparatos del Estado. O sea, todo se centralizó en Lima. Es decir, no existía para Perú o para, en ese caso, para el gobierno, lo que era Huancayo, Cerro de Pasco, lo que era Iquito, lo que era Piura, lo que era Tanga, es decir, no existía. Todo era capital, centro, ¿no? Significó profundizar nuestra relación de dependencia económica financiera respecto de los grandes centros de poder mundial, en este caso encargado por el imperialismo anglosajón. Es decir, tuvimos una dependencia de Inglaterra. Pero si leemos la lectura, todo es Inglaterra. Es decir, ¿por qué? Porque recordemos que Inglaterra, allá paralelamente, hacemos un cuadro paralelo, una línea de tiempo, vamos a darnos cuenta que mientras que acá ocurría ello, allá estaba dando la revolución industrial y daba paso a la revolución agrícola. Sí, miren ese que es todo eso, por eso ellos lo necesitaban en sí. Bien, sigamos. Significó una inyección financiera para los hacendados costeños, pues ellos fueron los principales beneficiarios por la aplicación de la ley de la consolidación de la deuda interna y la manumisión de los esclavos. Significó el aislamiento y la exclusión del indio con los esquemas económicos capitalistas de ese siglo. En suma, significó el fortalecimiento de una pequeña élite del poder en desarrollo de las mayorías sociales que jamás obtuvieron beneficio alguno con la riqueza generada por la explotación de este recurso que terminó pronto y no se aprovechó para impulsar la industria nacional. Es decir, como se dice, no todo gobierno es maravilloso, no todo gobierno va a tener, obviamente, se le puede decir, un trabajo perfecto, ¿no? Lamentablemente, como decía Basadre, ¿no? Fue una prosperidad falaz, fue solamente un momento donde todos decían qué bien, ¿no? Hay lo que es la importación del guano, están viniendo ingleses, están viniendo extranjeros, van a hacer las compras. Qué maravilloso, qué bonito. Pero en realidad, si se dan cuenta, no se supo aprovechar. Más aún, el daño fue obviamente para los pobres, pero económicamente para la industria nacional, ¿no? O sea, miren lo penoso que fue, ¿no? Sigamos, chicos. Vamos a ver advertencia que acá dice: durante unos pocos años hubo de soportarse la competencia del abono de Madagascar en la costa oriental africana, más próxima del mercado europeo. Pero una vez agotado, el Perú tuvo el monopolio mundial del fertilizante por varias décadas. Mira la importancia. Si hubo, como dice, hay un pro y un contra. El pro fue que en ese tiempo fuimos un monopolio mundial fertilizante en varias décadas, pero no lo supimos aprovechar.
No, no se supo aprovechar ese punto. Vamos a ver la línea de tiempo que te comentaba, ¿no? 1845 fue el gobierno de Castilla. Año 1847, establecimiento de las consignaciones. Pero para ello recordemos, antes del año 1847, en el año 1842 se dio el primer contrato y fue con Francisco Quirós, en la cual le dieron la isla de Chincha. Recordemos, acá justo nos está hablando lo que es la isla de Chincha. Pero, ¿qué hizo el Estado? Dijo, ¿sabes qué? Oye, un momento, está bien, me está dando los 10 mil pesos, qué bonito, al año, pero deshacieron el contrato y fueron al sistema de venta directa. Recién pasado eso, año 1947, fue las consignaciones que la trabajaban con los extranjeros. En el tiempo de Agustín Gamarra y en el tiempo de Ramón Castilla fue la parte de los nacionales. En el año 1863 muere Miguel de San Román y en el año 1869 viene lo que es el contrato Dreyfus. Y mira cuánto tiempo pasó para que recién con el contrato de la casa de los hermanos Dreyfus se está recién manejando un poquito más referente a él. ¿Ya? Ok, chicos, hasta ahí estamos bien. A ver, quiero escucharlos. ¿Estamos bien ahí para pasar ya al sistema de aplicación? ¿Cómo vamos, Valeria? Rosa, Eduardo, Ariana, ¿cómo vamos? ¿Me confirman o me escriben, por favor, para pasar ya a la actividad de aplicación? ¿Ya? Bien. ¿Estamos bien, Valeria? ¿Me confirmas? Sí, profesor. Entiendo. Ok. Rosa, ¿estamos bien, Rosa? Muy bien, Rosa, gracias. Eduardo, ¿estamos bien, Eduardo? Sí, profesor. Ok, Eduardo, bien, perfecto. Vamos a ver ahora actividad de aplicación. Vamos a hacer lo que es un recordar a lo que hemos visto ahorita, referente a la era del guano. Pero antes de mencionar, vamos a hacer una recopilación rápida referente a lo que hemos hablado, lo que les he dicho, referente a la era del guano. Para concluir, la era del guano en el Perú, que abarcó durante. Dice, abarcó durante todo ese tiempo que hemos mencionado, y un poco más. Dice, vamos a ver que, dice, ya no sé, 45, pero en el año 1940 ya estaba dado, pero no se daba un poquito de énfasis. Recién en el 45, Ramón Castilla le dio un poquito más de fuerza. En el año 1870 fue donde terminó el periodo, marcado por la explotación intensiva del guano, ¿no? Con fertilizantes. Este recurso natural, ¿no? Encontrado en las islas como las Ballestas y la de Chinchas, llevó un auge económico increíble, precedentes en el país, ¿no? Los aspectos más importantes referente a ello, ¿no? Fue que en la parte económica, el guano se convirtió en el principal producto de exportación en el Perú, generando grandes ingresos que permitían al gobierno financiar infraestructura y servicio público. Y eso fue en el caso de Ramón Castilla, que lo supo aprovechar. Inversión extranjera atrajo a la inversión extranjera principalmente de Inglaterra, que hubo un papel importante en la explotación y comercialización del guano, ¿no? Por lo que les dije fue obviamente por lo que fue la revolución agrícola y la revolución industrial, ¿no? Los conflictos de la riqueza del guano también generó tensiones políticas y sociales. Hubo conflictos entre los gobiernos y los trabajadores como disputas territoriales, como el caso de la guerra con Chile, que se intensificó en la caída de la industria del guano. ¿Cierto? Cuando hubo el combate de Angamos, Tucatabrú se fue al desborde porque todo había gran parte en el sur, Tarapacá y Arica, donde había ese fertilizante. Obviamente, al perderlo, se perdió todo, ¿sí? El declive a finales fue que hubo una sobreexplotación y la falta de sostenibilidad que llevaron al agotamiento de las reservas del guano, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, se perdió obviamente. El legado de la era del guano dejó una huella importante en la historia económica del Perú, desatando la vulnerabilidad del país a la dependencia de los recursos naturales no renovables. En resumen, la era del guano fue un periodo que de auge económico y de transformación, pero también
exceso y crisis que sentaron las bases para el desafío del futuro país. Es decir, un pro y una con. Bien, ahora sí, vámonos a ver a la primera pregunta. Y la primera pregunta que nos dice es, ¿el guano sirvió para la actividad? ¿Qué actividad sirvió lo que era en sí el guano? ¿Cuál era lo que pasábamos allá en Inglaterra? ¿Era la agrícola, la industrial, la minera o la ganadera? ¿En sí era el guano utilizado para quién? A ver quién me dice o me escribe en el chat. A ver, chicos. ¿Qué pasaba en Inglaterra? ¿Qué decíamos? ¿Que por qué Inglaterra compraba? ¿Cuál era su en sí? Recordemos que era la revolución industrial y pasaron a la revolución. ¿Cuál era? A ver, chicos, escriban. La minera, profesor. No, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde era más utilizado? A. ¿Cuál era? La agrícola. Recordemos que era la agrícola en la que era la en sí, la era agrícola era la actividad que sirvió el guano. O sea, el guano sirvió para actividad agrícola. ¿Sí? ¿En qué país se produjo la revolución industrial? ¿Qué país les dije? ¿Era la que estaba ahí predominando? ¿Estados Unidos o Inglaterra? ¿Cuál era? Revolución industrial, chicos. No se confundan. Revolución industrial. ¿Dónde se produjo? En la parte de arriba lo mencionan. ¿Quién era el encargado? ¿Quién era el que estaba ahí constante? ¿No? ¿Eran los franceses o los británicos? ¿O los ingleses? ¿Quiénes eran? ¿Estados Unidos o era Inglaterra? Inglaterra, recordemos que era Inglaterra el encargado de la revolución industrial. Vamos con la 3. Con el uso del guano aumentaba los pastizales para el ganado ovino, que era la materia prima principal de la industria. Recordemos que el ovino es el carnero, las ovejas, todo ello. De esos animales se saca ¿qué cosa? ¿Qué se saca? La lana. ¿La lana es textil o es agrícola? Chicos. Textil, recordemos, su lana de ellos es textil, es la materia prima. Cronista mestizo que redacta las atribuciones y cuidados que dieron el guano los incas. ¿Quién fue? Las atribuciones que le dan. ¿Fue ese cronista? No. Y una de sus obras fue, recordemos que fue Comentarios Reales. ¿Quién se acuerda? A ver. Y está por acá. Acá está, justo habla sobre ello, habla sobre ese punto. Justo está acá. Acá está. El Inca Garcilaso de Vega, en Cometidos Reales, señala que los incas también utilizaban los fertilizantes y que además tenían una política de protección de las aves. ¿Quién es él? ¿Quién era? A ver, me escriben o me dicen quién era. Chicos. Chicos, quiero que participen para que también ¿Están pasando? Yo creo que está venía a WhatsApp, ¿no? ¿Aló, chicos? ¿Quién era? Ah, no hay nada atrás. No hay nada. No hay carro. No hay carro, pues.
A ver, ¿quién tiene el audio Escucha. prendido, por favor, Victoria? Ilexon, por favor, tu audio. Ya, ok. Entonces, en el caso de la pregunta del cronista mestizo que redactó las atribuciones y cuidado que dieron el guano a los incas, fue el inca Garcilaso de la Vega. A ver, chicos, Se la vea. ha habido ahorita un movimiento, ya, un pequeño movimiento. Ha habido un temblor. Ok, ese Inca Garcilaso de la Vega. Es lo que él menciona, las atribuciones del cuidado que dieron los guanos los incas, ¿sí? Hasta dieron la protección a las aves, en este caso al guanay, porque eran los que le daban, obviamente, esa materia prima, ese excremento que servía para la agrícola, y obviamente pasaron los tiempos y miren lo que fue ese auge momentáneo, ¿no? Señala las características químicas más importantes del guano en la isla de Chincha, ¿no? Entonces, la característica más importante, ¿no? En la cual nos menciona es, vamos a ver, carecer de lluvias, no, porque estamos hablando químico. Por encontrarse más cerca al Callao, no, tampoco. Alto contenido de sales amoniquiales, vamos a ver, a ver, está entre la A. Entre la A y la B. Vamos a ver, porque acá justo nos menciona también sobre este fertilizante, ¿no? Acá está, vamos a ver. Fertilizante, por acá lo encontramos. Bien, acá está. Fortalecimiento, inversión financiera, la explotación, ya, ok. Muy bien, vamos a ver. ¿Dónde está? Está. Acá está. Acá le encontramos. Dice, Tomás White, químico consultor de la Real Sociedad Agricultura de Londres, quien realizó una serie de análisis del guano en la isla de Chincha, determinó que era el fertilizante más rico en sales amoniacales y pobre en fosfato ferroso. Entonces, en sales riquísimo, pero en fosfato nada. Entonces, acá dice, señala críticas química más importante. O sea, hacer más importante, estamos hablando, ¿fuerte en fosfato? No, no era fuerte en fosfato. Era alto contenido de
Ya, bien chicos, vamos a terminar lo que estamos haciendo, ¿ya? Ya hemos quedado con referente a que por qué razón se eliminó el contrato de arrendamiento. Entonces dice, el aumento de nuestra deuda, ¿no? Otras personas, a ver. Ya, muy bien. Decíamos, ¿por qué razón se eliminó el contrato de arrendamiento? ¿Aumento de nuestra deuda externa? No. ¿Ser favorable al Estado peruano? Sí. Fue desfavorable. Es decir, no, en sí, no fue favorable ese contrato. No fue favorable. Entonces, al no ser favorable ese contrato, obviamente fue anulado. En el año 1841, ese mismo año, se anula. Al año, perdón, 42 se anula, al año siguiente pasa y recién comenzamos a ver lo que es las consignaciones. Entonces, ya tenemos la respuesta de ahí. Entonces, tenemos que fue desfavorable para el Estado peruano. Vamos con la siguiente. Relaciona la casa comercial con su respectivo país. Veamos. La casa Quiroz Alier, recordemos que fue una casa peruano e inglesa. Entonces, estamos hablando de la 1 con C. Vamos a colocar entonces por acá, vamos a colocar un cuadro para ir viendo. Acá vamos a colocar este cuadrito. Entonces estamos hablando de que la primera es con la C, porque estamos hablando de Quirós de Alier, fue un peruano, porque recuerda que Quirós fue Francisco de Quirós, que le dieron la isla de Chincha, obviamente pasó a manos del Estado de nuevo, se anuló el contrato. La casa. Un ratito, vamos a emitir a otro compañero. En la casa Gis-Carling, ¿no? A ver, un ratito, chicos. Y, ya, listo, ya emití. ¿Quién más? Sigamos. La casa Gibbs-Grayling en este caso estamos hablando de que fue de Inglaterra. Entonces estamos hablando de que la número 2. 2 en romano, ¿no? Vendría a ser la B. Y obviamente que la número 3, estamos hablando de la casa Pumerolo Pumarax, que fue en caso de la A, que fue de Portugal. Entonces tenemos 1C, 2B, 3A. Entonces en este caso, a ver un ratito, vamos a emitir otro compañero. Entonces vamos acá a subrayarlo. Estamos hablando 1C. 2B y acá está. Perfecto. Sigamos. Vamos con las dos últimas. Las ganancias obtenidas del guano se distribuyeron en mayor cantidad para pago de la deuda externa interna, compra de ferrocarriles, burocracia civil, manumisión de los esclavos o suprimisión de la contribución indígena. Veamos, pues es importante el gráfico que les enseñé. Veamos lo que dice el gráfico. ¿Qué nos dice el gráfico? A ver, ¿cuál es el que hubo mayor contribución? Fue la exportación, fue la expansión de la burocracia civil. Ese fue. No fue en sí para el pago de la deuda externa. Es decir, no, fue para ello. Es decir, pues dice, las ganancias tenía el guano, se dividieron la cantidad para qué? Para la burocracia civil. Lamentablemente, más pensaron en los bolsillos de los burócratas que en sí de pagar la deuda externa, ¿ya? El sistema de consignación fue creado por Gamarra, Vivanco, Balta, Castilla o Santa Cruz. Veamos lo que dice en el documento. Sistema de consignación. Recordemos que la consignación hubo dos, para los extranjeros y para los nacionales. Para los extranjeros fue dado en el gobierno ¿de quién? De Agustín Gamarra. Y luego Ramón Castilla le dio a los peruanos, o al nacional, ahí. Entonces acá la pregunta a marcar, porque nos están Gracias, preguntando, buenos días. ¿no? Sería acá, en el sistema de consignaciones fue creado por Gamarra. Gamarra. Muy bien, Gamarra, exacto, por Gamarra. Muy bien, chicos. Entonces ya estamos ahí hablando sobre la era del guano. Bien. Acá tengo la actividad de extensión que tienen que realizar, ¿no? Ya saben que luego me lo tienen que enviar porque es parte de su calificación. Lectura que tienen que ir y contestar esas preguntas, chicos. Entonces sería todo. ¿Alguna pregunta para terminar?
Ok, todo quedó claro, ¿no? Eduardo, Sánchez, Guerra, Rosa, ¿estamos bien? Victoriano. Sí, pero todo bien. Ok, chicos, nos estamos viendo. Hasta luego, bendiciones, bye bye. Ok, Valeria, bendiciones. No, pues, Ok.